Eta dudarik gabe, inauteria da Tolosan kate horretako parte nagusietako bat. Beti aipatzen da, Tolosak baduela zerbait berezia. Arlo askotan herri honek duen dinamizazioa apartekoa dela. Herritaren implikazioa eta ondorioz martxan jartzen diren ekimenak neurriz kanpokoak direla. Eta esan bezala, hortan, inauteriak zer esan handia du. Que para la mayoría de los torrosarras es la expresión de un sentimiento. Entonces uno al oír las piezas de carnaval automáticamente percibe que en su epidermis se nota algo que cambia, algo que modifica, algo que siente. Yo creo que es consustancial a un torrosarra el carnaval como esos valores o básicos para sentir, amar y defender un pueblo, en cierto modo, y como el espíritu guía a los hombres, el carnaval es un espíritu importante en el desarrollo de todo y en el sentimiento de todos los tolosarras. El carnaval multicolor, de las mil y un caras, almas y moldes. Como tantas formas hay de vivirlo. La ruptura de toda esa cadena que tiene uno en su trabajo. Por ejemplo, yo el caso mío era el del campo de fútbol, que a las tantas de la mañana, hasta que me acostaba, tenía que estar riñendo con uno o con otro, que se saltaba en la tapia, que si me pisaba en el campo, que si la pista, en fin. Y llegaba el carnaval y para mí eso era, pues la expansión. Esos tres días para mí, con decirte que solía ceder las vacaciones por esos tres días. Esan dugu. Tolosan, inauterizaleak adina modu daude festa ulertu eta bizitzeko. Antxon Bandres izan zen eredu horietako bat.